chico medio, ¿no? Udic Parque. Sí, es una vez y luego. Sí. Bona tarda. Molt bona tarda. Anem per començar. La veritat, bueno, em presentaré. Soc la doctora Montse Figuerola, soc la gerent d'aquí de l'Hospital de Bellvitge i de la Gerència Metropolitana Sud de l'Institut Català de la Salut. I la veritat és que només volia acompanyar i donar unes paraules de benvinguda per al cap del servei, el doctor Antoni Martínez i Alamos, i el Sergio, que ara no el veig, el Sergi Martínez i Alamos, i a tots vostès. La veritat és que ja fa diverses sessions que vostès es venen trobant i precisament l'any passat, que al final ja de la pandèmia vaig poder-hi ser tota l'estona, i la veritat és que mereix totalment el nostre reconeixement, el reconeixement de tota la institució, aquest exercici que fan de compartir des de l'experiència dels pacients que esteu afectats, en aquest cas d'esclerosi múltiple, des de l'experiència d'acompanyament i també des del punt de vista dels professionals, des de la perspectiva que és una visió de compartir experiència, de veure sortides que a vegades, si només ho mires des del punt de vista mèdic, no es veuen. Jo recordo molt bé l'any passat quan es va parlar de temes d'alternatives laborals, d'altres aspectes d'ajuda, però també és molt important aquest altre exercici que es fa des del punt de vista professional de compartir les novetats terapèutiques. Aquest és un àmbit que està canviant dia a dia, que incorpora moltes novetats, on tot el tema de la medicina personalitzada i l'adequació de tractaments cada vegada té un paper més gran i que difícilment dos casos són exactament iguals. I que això se sàpiga per poder prendre bones decisions i que un pugui ajustar expectatives i veure els àmbits de millora, considerem que és molt important. I per això estem en aquest sentit de reconeixement cap a tots plegats per una acció com la que esteu fent aquesta tarda. Estic segura que anirà molt bé i que així ajudem en aquest creixement d'un àmbit de canvi i un àmbit de millores com el que esperem que sigui cada vegada més gran. Moltes gràcies i molt bona feina. Li passo la paraula al doctor Martínez i Alamos. Moltes gràcies, doctora Figuerola. En primer lloc, bona tarda a tots. Avui estem aquí en commemoració del Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, que sempre el fem servir com una excusa per reunir-nos i per reunir-vos amb nosaltres. Això està fet per i amb vosaltres. Vull donar les gràcies a totes les persones que des de l'hospital ens han ajudat i ens ajuden a poder desenvolupar aquesta jornada. No em vull deixar ningú, però premsa, comunicació, audiovisuals, que els teniu per aquí. Evidentment, l'ànima mater, que és la Susana, que està allà al darrere, i evidentment el suport que rebem institucionalment, tant des de la direcció com des de la gerència de l'hospital, per poder desenvolupar aquestes jornades. Mireu, jo ara farà
aviat farà 20 anys, m'explico, vaig fer la meva tesi doctoral i molts de vosaltres sabeu que jo em dedicava, abans de tenir aquest càrrec una miqueta de més responsabilitat, em dedicava a l'esclerosi múltiple i encara em dedico a la recerca de l'esclerosi múltiple. En aquell moment, quan jo vaig fer la meva tesi, quan vaig fer la dedicatòria, vaig decidir posar que aquella tesi estava dedicada i vaig posar el nom de dos malalts, algun d'ells està per aquí, m'explico, de dues persones afectes amb esclerosi múltiple i vaig, literalment el que posava és perquè sense elles aquest treball, el treball de la meva tesi doctoral, que és un esforç que impressionant, no tindria cap mena de sentit. 20 anys després estic absolutament orgullós de veure els professionals que composen la unitat d'esclerosi múltiple que tenen aquest mateix pensament, fins i tot diria aquest mateix sentiment, de que sense vosaltres la nostra feina no té cap sentit. Per això vull agrair-vos de tot cor el que vosaltres estigueu aquí aquesta tarda i molt especialment a la Marisa, al Jordi i a la Eva, la seva col·laboració, la seva complicitat, perquè sortir aquí dalt a donar la cara o posar-se aquí darrere d'aquest micròfon, us asseguro que no és gens fàcil. Moltes gràcies i seguim. Bueno, se me oye, ¿no? Al fin. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí. Un año más, ya son 8 o 9 años. Y la filosofía del Día de la Esclerosis Múltiple en nuestro hospital, ya sabéis cuál es. Hay cosas que se aprenden en los libros, que se aprenden leyendo artículos, alguna cosa se aprende incluso escribiendo algún artículo. Pero hay cosas que se aprenden de los pacientes, de las personas. O sea, no es lo mismo lo que tú lees en los libros, que un paciente te cuenta una cosa, te cuenta otra, día tras día, y tú aprendes de los pacientes y se lo trasladas a otros pacientes. Mira, pues la semana pasada vi uno que esto lo solucionó de esta manera, a ver si a usted le puede servir. Y con esa filosofía es con la que estamos hoy aquí, y estuvimos el año pasado y probablemente, si Dios quiere, estemos el año que viene. De que entre ustedes también se ayuden, porque la experiencia de los compañeros puede servirles a ustedes lo mismo que nos sirve a nosotros para traspasársela a ustedes, pues para que sea directa la cosa. Entonces, hoy contamos con 3 compañeros que han tenido el cuajo de subirse aquí arriba a contarnos su experiencia porque consideramos que su experiencia les puede ayudar a otras personas. Bueno, la verdad, Silvia, es que han sido majísimos diciendo que sí, que querían subir, los llamé y dijeron que sí a la primera, no los tuve que convencer mucho.
Así que estoy súper contenta de que hayan decidido compartir con vosotros, porque yo os escucho a todos de forma individual en la consulta y a veces os uno un poco en mi cabeza con vuestras experiencias y todo lo que me contáis de la enfermedad, y creo que podríais aportaros tanto unos a otros. Así que para mí es un placer estar con Eva, Jordi y Marisa. Espero que os guste. Muy bien, pues empezamos. Cuando empezamos, al principio, pues tenemos que elaborar un diagnóstico y nosotros no lo pensamos, hacemos pruebas, algunas de ellas os acordáis toda la vida de usted me pinchó la espalda y dices, bueno, ¿y qué culpa tengo yo? Sí, pues fue usted, vale, vale, pero hace 20 años. Y son cosas que recordáis siempre. Y una de las cosas que recordáis siempre, y nosotros también, es el día que tenemos que dar el diagnóstico, que nos guardamos una horita porque sabemos que ese día pues, va a ser complicado. Y es una cosa que tampoco olvidáis nunca en vuestra vida, el día que os dimos el diagnóstico. Nosotros somos conscientes de que ese día hay un antes y un después en vuestra vida, hay un cambio, ¿no? Una crisis. Y entonces, me gustaría que explicarais, ¿no? ¿Cómo lo llevasteis? ¿Cómo salisteis del agujero en el que os metimos un día a las 2 del mediodía? En una hora os metemos en un agujero y cómo conseguís salir de él al cabo del tiempo, me imagino, porque no se sale en un ratico. Empieza, sí, empieza, sí, tú misma. Ay. Hola, hola a todos, yo me llamo Eva. Ahora mismo en 15 días cumplo 48 años. Y a ver, yo mi diagnóstico lo considero un doble diagnóstico, porque me diagnosticaron a los 21 años, estaba con los exámenes finales de la carrera, lloré un poquito, no me dio tiempo a pensar y dije, para adelante. Digo, voy a tirar, tengo dos opciones, o vivir o quedarme encerrada. Y dije, yo voy a vivir hasta que pueda y hasta que me lo permita la enfermedad, voy a hacer todo lo que pueda. Y ahora, a partir de los 43 años, pues se me empezaron los brotes majos. Y bueno, y ahí fue realmente cuando yo lo sufrí, cuando lo lloré, cuando bueno, me sentí muy mal, muy vacía, muy sola. Y al final me cansé de mí misma, de llorar de mí misma, de decir, ¡ay, qué mal, cómo estoy! Dije, tienes que hacer algo, Eva, tienes que empezar a espabilarte. Yo tuve un antes y un después. Uno de los motivos fue apuntarme a la Asociación de Esclerosis Múltiple del Baix Llobregat. Conocerlos a ellos para mí fue sentirme muy protegida, muy ayudada. A raíz de eso viajamos, nos lanzamos a viajar, un grupito. Ahora en la sala de espera ya estábamos organizando el siguiente viaje. O sea que... Y también bueno, empecé a hacer cosas para animarme. Una cosa que también organicé, timbas de kiriki en mi casa. ¿Cómo? ¿De qué? Para con un grupo de... Es un juego no será ilegal eso. No, 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 vale, no, vale. Todo legal. Jugábamos con lentejas. Con lentejas, vale. Garbanzos. Era un grupo de amigos muy divertido, muy alegre, y dije, venga, Eva, anímate. Y todos esos pasitos me han ido ayudando a, bueno, pues a ver qué la vida... A ver si me invitas a una timba de esas. De esas ya no las hago, ya no las hago porque llegado, conocí a mi pareja. He llegado tarde. Conocí a mi pareja y dije, se acabó, ahora ya me paro. Ahora ya no. Sí. Y... Bueno, dejo paso a Jordi, si quiere hablar. No, Jordi se va a quedar para último porque es el caballero, ¿no? Ah, vale, vale. Pues la Marisa. Marisa. Yo recuerdo pasarlo muy mal, claro, evidentemente, cuando el diagnóstico. Recuerdo llorar mucho, pero bueno, poco a poco, pues bueno, pues te vas haciendo, ¿no? Y recuerdo también como decir, tengo derecho al pataleo, ¿no? Al decir, pues es verdad, es muy jodido esto que tengo y ahí está, y realmente pues tienes derecho a llorar y a pasarlo mal. Lo que pasa que, claro, llega un momento que dices... Tampoco me sirve de nada quedarme ahí anclada, ¿no? Y regocijarme en el sufrimiento, ¿no? Por decirlo así. Y al final llega un momento que dices, pues bueno, yo recuerdo decirme a mí misma, ¿no? Pues bastante tengo con lo que tengo, como para que si encima me quedo en mi casa, encerrada, y me fustigo, ¿no? Como hacías tú, pues lo mismo, era un poco esa sensación, ¿no? De, pues... Y no, es como que no saco nada de estar ahí fustigándome, ¿no? Y era como, pues bueno, yo qué sé, tira para adelante, ¿no? Y haz lo que puedas, ¿no? Recuerdo también que mi pareja, una de las cosas que me decía, ¿no? Es porque yo estaba ahí, es que esto no lo puedo hacer, aquello no lo puedo hacer, aquello, ¿no?
y decir, bueno, pero es que hay cosas que sí que puedes hacer, pues fíjate en lo que sí que puedes hacer y te vas adaptando, ¿no? Pues yo qué sé, yo mucho rato de pie, hay cosas que de pie no puedo hacer y tal, pues bueno, pues me buscaba, no sé, me hice un jersey que no había hecho nunca, pues aprendí a hacer cosas que podía hacer sentada, ¿no? Y, no sé, te buscas un poco, te vas adaptando a las nuevas circunstancias, porque es que para quedarte en casa e irte lamentando de pobrecita de mí, encontraba que tampoco era la manera, ¿no? No me aportaba nada positivo eso. Y Jordi, ¿tú también te fustigaste mucho? Yo lloré lo suyo también. ¿Para qué vamos a engañarnos, no? No sé si tienes el micro apagado o soy yo que tengo... Perdón. Vale, que yo también lloré. Yo también lloré, pero bueno, al final que nos vamos a quedar sentados y nos vamos a quedar diciendo qué malito estoy, así no vamos a ningún sitio. Entonces, yo estaba estudiando, yo me dije a mí mismo, yo acabo la carrera, la acabé y no me quedé contento con eso y dije, pues voy a hacer un máster. Empecé el máster y... vi en la bolsa de trabajo que buscaban un diploma en relaciones laborales en el puerto de Barcelona y allí que me fui boca callada sin decir nada. Allí cuando me dijeron, hostia, te tiembla mucho la mano, digo, que es que me rompí el brazo. Mentira, pero fue colando y así me fui manteniendo. Cuando tenía visita, pues intentaba cogerme días libres. Estaba a cogerme días libres y... ¿Y en algún momento tendrías tú que salir del armario y decir, mira, pues tengo esclerosis múltiple, señor jefe? O sea... Salí. ¿Sí? ¿Y cómo se lleva eso? Salí del armario cuando tuve el brote que empecé a notar hormigueo por... Bueno, me empezó por aquí, todo el lado derecho. Entonces estuve días de baja y... Pues sería, si empecé en 2007 a trabajar en Barcelona, pues sería como en 2009-2010, yo creo, que entonces cogí al gerente y al director administrativo y les dije, no, que me pasa esto, que soy paciente de esclerosis múltiple. Y enseguida me dijo el gerente, ni te preocupes, ya sabes que esta empresa es muy grande, tenemos delegación en Sagunto, delegación en Yemen, delegación en Cartagena. Sabes que si un amarrador, si el uno tiene cáncer, el otro tiene, o sea, ni te preocupes. Hostia, y fue un alivio para mí, la verdad. Fue un alivio y bueno, y esa fue mi salida del armario. Muy bien. ¿Y vosotros os costó, a vosotras os costó también poco salir del armario? ¿Lo entendieron vuestros interlocutores? Yo... Todavía no he salido del armario. ¿Vosotros en qué momento, o sea, para comunicar que tenéis la enfermedad, en qué momento de vuestro proceso lo habéis hecho? ¿O a quién se lo dijisteis primero? No sé si os ha supuesto un alivio o en vuestro entorno, ¿qué ha supuesto el poder decir lo que tenéis la enfermedad? Yo la verdad es que sé que hay mucha gente, ¿no?, que por el tema laboral y por diferentes situaciones lo esconden durante mucho tiempo. Yo la verdad es que, bueno, yo estaba trabajando en la administración pública, no sé si es por eso o no, pero... yo no lo escondía en ningún momento. Yo desde el primer momento también a mí se me notaba mucho, no sé cómo decirte. Era como, a esta le pasa algo seguro, porque enseguida empecé a ir como muy coja, ir con un bastón, y era evidente que algo me pasaba. Sí que es verdad que te preguntan, ah, ¿que has tenido un accidente? O no, yo decía, pues mira, me han diagnosticado esclerosis múltiple, no sé. Hay gente que se quedaba así como, parecía que tú le tenías que dar ánimos, ¿no?, a esa persona en vez de... Sí que es verdad que al principio, por ejemplo, yo, mi primer año, por decirlo así, me costó, pues eso, el proceso de duelo, lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Pero creéis que va relacionado con la aceptación? O sea, una vez has hecho el proceso, has aceptado las emociones y haces la aceptación, entonces es cuando uno se ve preparado para comunicarlo. Yo creo que sí. Es sano, mi opinión personal, entiendo, ¿eh?, que haya situaciones de personas que por las circunstancias no lo digan, pero para mí es sano decirlo, porque ¿qué pasa? Pues si tengo esclerosis múltiple, ¿qué pasa, no? Pues es lo que hay, no sé, no hay más. Y yo nunca lo he escondido, no es que vaya por ahí diciéndolo, pero si me lo preguntas, pues te lo digo, no sé cómo decirte, o si se da las circunstancias, ¿no?
Sí, sí. Aquí podéis hablar lo que queráis. Si podemos ir en marcha. Cuanto menos hablemos nosotros, mejor. ¿No? Vale. Pues a ver, yo mi salida del armario, claro, cuando me diagnosticaron con 21 años, mi entorno más cercano es el que lo supo. Después a los 38 tuve un brote y es cuando lo comuniqué a la empresa, pero solo lo comuniqué a la presidencia, bueno, a la propiedad de la empresa y a la presidencia. Cuando cumplí los 43 y bueno, empezaron los brotes y todo, ya me dio igual. Se lo decía al vecino, al frutero, al de la farmacia, me daba igual, se lo decía a todo el mundo. Y para mí sí que realmente... Un alivio. Fue un alivio y dije, da igual, digo, no soy menos persona o no tengo menos derecho a vivir que una persona que no tenga nada, digo, también tengo los mismos derechos y tengo la misma manera, de la misma necesidad de expresarme, ¿sabes? Uh-huh. Y también por seguridad mía y de protección. Si algún día bajo un escalón o algo y me caigo, la gente lo sabrá, ¿sabes? Porque claro, como también deambulamos, ¿sabes? Que parece que vayas borracho. Borracho, eso es una cosa que contáis mucho. Es que van a pensar que estoy borracho. Sí, eso es una cosa que contáis mucho. Todos, sí, vamos, sí, prácticamente. Sí, ¿no? Porque te tachan de borracha. Porque cómo vas así, roca. Y a las 10 de la mañana, raca, para un lado, dice, oh, vaya una lleva esta, a las 10 de la mañana. Claro, y ahora como todo el mundo lo sabe, más o menos, dicen, bueno, ya la conocemos y ya sabemos que... Y por eso, y para mí, ha sido una tranquilidad de eso, de que todo el mundo lo sepa y claro, pues, no esconderme y no verlo como un estigma, la enfermedad, no decir, oye, mira, pues es una situación, algo diferente que otras personas no tienen y ya está, y aceptarlo. Y yo creo que, como decía antes Jordi, ¿no? El compañero, de que vas con el miedo de que, ostras, yo tengo esto, sí. Y luego te encuentras de que al final a todo el mundo le pasan cosas, pues ¿no? Que... El otro tenía cáncer, el otro no sé qué. O sea, a la gente, a todo el mundo le pasan cosas. Más, lo que más, pasa que, menos. Claro, tú ves lo tuyo, pero al final sí, que no la tiene vida una cosa no que siempre no es fácil para sí. Nadie. No es fácil, pero bueno, yo también aquí mismo... Comunico a todo el mundo que estamos aquí que estoy superando dos cosas. Porque ahora mismo yo hablar en público, en mi vida he podido hablar en público. Ah, pues no lo parece. Claro. Pues en mi vida. Y aparte ahora mismo lo estoy exponiendo al mundo. Lo muy estoy exponiendo bien, públicamente a personas que no lo saben y que a lo mejor ven algo. Lo mismo mañana eres influencer. Lo te vas a hacer influencer, ¿eh? No creo, no creo. Pero me estoy exponiendo de decir, oye, pues mira, ya está. No pasa bueno, nada. Es una decisión personal que cada uno toma de decir cómo, sí. Cuándo y con quién compartirlo, ¿no? Un poco. Yo creo que cada uno tiene su momento. Y que no hay que forzar ni que hay que presionar, que cada uno, cuando llegue su momento de exponerlo o de salir, ya lo harán, ya lo harán. Y luego hay otra fase que también, en fin, detectamos que cuesta, ¿no? Que es cuando empecéis a tener alguna discapacidad, porque claro, al principio pues hay quien no tiene discapacidad, pero con los años se va acumulando un poquito de discapacidad. Y hay cosas que nos pasa a todos. Yo también tengo alguna discapacidad ahora que no tenía hace 30 años, eso es evidente, ¿no? Pero claro, lo vuestro es patológico. El proceso de adaptación, ¿cómo lo habéis vivido? Yo todavía estoy en ello, ¿eh? Todos estamos en ello, pero vamos. Todavía estoy en ello. Porque, bueno, yo tengo secuelas. Claro, tuve 4 brotes muy seguidos en 2 años y tengo bastante secuela. Y estoy en ello. Bueno, voy haciendo. Como ha dicho Marisa, muchas cosas no se puede hacer, pero otras muchas también sí. Y claro. Vamos a por el sí, no claro vamos a por el no. ¿Y tú, Jordi, qué haces? Porque sé que haces cosas, tú quieto no estás, ¿no? A mí me gustaba... Bueno, yo siempre había jugado a fútbol y así. Y llegó un momento cuando se me diagnosticó y todo el... Claro, yo no puedo correr. De hecho, tengo una amiga que me dijo, que yo sí no corro, ¿eh? O sea, yo no sé si podría correr o no, no lo he probado nunca. Dijo, ni te preocupes, porque... Y eso, y vi, de hecho, no puedo correr, vale, no puedo correr, pero puedo hacer otras cosas, coño. Puedo nadar, de hecho, me gusta mucho, pues todos los días a nadar. Después de, al principio solo nadaba, pero como afortunadamente, pues, lo puedo decir y con la boca muy grande, que en 2011 fue el último brote y, jolín, me encuentro súper bien y pues decidí subir arriba también. Primero salir a fitness, hacer tururú, pero ahora para hacer un poquito de ejercicio, mover piernas, mover un poquito todo. Y cuando acabo, piscina. Acabo reventado también, te lo digo. Acabo cansado, pero digo, coño, a eso he venido. A eso he venido. Sí. Bueno, sí, he venido a cansarme. Para eso al menos te cansas con un motivo, ¿no? Claro, porque claro, a veces claro. Estás cansado, y aunque no hagas nada, ¿no? ¿No? Yo, a mí me pasa que a veces estoy cansada sin hacer nada. Porque esa es otra, ¿no? La fatiga. La fatiga, sí. Claro, eso viene luego. Eso viene luego, que yo voy como el día.
O sea, empiezo, venga, hacer deporte, súper, empiezo en casa, caliento, sigo, limpio en casa, no paro. Y tal y como va el día, así voy yo. Así voy yo, pues llegan las 7 de la tarde, ya estoy bostezando, ya estoy pidiendo el cambio. Ya, sí, ya, hasta ahí. Yo me levanto ya cansada, y siempre me acuerdo del Peter, que dice, sí, Peter, si ya estás cansado, pues sal y cánsate de verdad, que tengas cánsate motivo, con motivo, claro. Que haya alguna razón por la que estás cansado. Y en vuestra vida laboral, ¿seguís trabajando? ¿Lo habéis dejado? ¿Trabajáis de otra cosa? ¿A qué os dedicáis? En el caso de Marisa, por ejemplo, que tú en los últimos años trabajaste ya con tu discapacidad, ibas con silla de ruedas, ¿ahí cómo lo viviste? ¿Te adaptaron un poco el puesto? ¿Te supuso como en algún momento lo entendiste como un reto ir a trabajar o más bien te suponía un sobreesfuerzo? Bueno, la verdad es que a mí, mi trabajo me gustaba, soy educadora social, trabajaba en servicios sociales y me gustaba ayudar a la gente, ¿no? Me sentía muy útil y como físicamente me sentía bastante limitada, claro, pues yo qué sé, estar en casa y hacer las faenas de la casa o luego cocinar o así, pues era como que no. Y al menos el trabajar, la verdad es que sí que me aportaba mucho, siempre me había gustado mucho mi profesión y más o menos pues la podía seguir haciendo. Uh-huh. Las compañeras siempre se portaron todas muy bien, tenía cierta flexibilidad, que si algún día podía entrar más tarde, quiero decir, dentro de todo, bastante bien, porque me podía ir adaptando. Y recuerdo a la Nuria, no sé si algunas lo recordáis, la enfermera que teníamos antes en el hospital de día. Me acuerdo que una vez, porque iba con el natalizumab yo una vez al mes, yo creo que tengo que dejar de trabajar porque es que estoy hecha polvo a final de curso. Y me dice, ¿pero tú tu trabajo lo puedes hacer? Digo, hombre, sí. Dice, ¿tu problema que es el desplazamiento de un lugar a otro y tal? Sí. Dice, pues tú una silla de ruedas. Y yo, claro, en ese momento te quedas, ¿no? Como una silla de ruedas es como... Pero pensé, bueno, y sí, me dieron la silla de ruedas y estuve 3 años trabajando con silla de ruedas. Lo que pasa que, claro, aguantar la jornada laboral entera, porque yo también le decía a mi jefa, media jornada, que no te interesa porque el día de mañana si dejas de trabajar no te interesa. Tú, jornada completa, háztelo como quieras, móntatelo como quieras, pero haz la jornada completa. Y sí, yo estuve hasta los, 3 años, hasta que ya realmente, no el trabajo en sí, sino el aguantar una jornada de 8 horas o 7, pero todo el día se me hacía muy largo y muy pesado. ¿Y el hecho de no trabajar ahora, por ejemplo, a vosotros os ha afectado a nivel de autoestima o un poco esos riesgos emocionales del desempleo? No sé. A mí mucho, porque yo hace relativamente un año y medio, 2, que me dio la incapacidad permanente y yo tenía una sensación de vacío, de decir, ¿y ahora qué? Tenía un trabajo de mucha responsabilidad, mucho estrés, tampoco me protegieron lo suficiente y ya yo no podía más, porque mi cuerpo ya no lo resistía. Reuniones de pie, mucho para una empresa vertical, mucha escalera, no podía. Y cuando una vez me dieron la incapacidad, yo tenía un vacío muy grande, decir, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Y ahora en qué pienso? Porque, claro, si te quedas sin trabajar, tienes 4 pensamientos que te van todo el día, racarrá. Los mismos 4 pensamientos, racarrá, dándole vueltas. Cuando trabajas no tienes más estímulos y no piensas tanto. ¿Y ayuda a algún profesional para afrontar esto? ¿Habéis necesitado? Yo sí. Cuando empecé con los brotes, desde vuestra unidad me ofrecisteis ayuda psicológica, la cogí como un clavo ardiendo, me fue muy bien. Y por parte de la asociación también pedí ayuda psicológica y la verdad que me ayudó muchísimo porque me ayudaron a aceptarme y a permitirme estar triste, permitirme, oye, pues si tienes que llorarlo, lo lloras. Pero venga, levanta y espabila y haz cosas. Y fue ahí más o menos cuando el clic, ¿no? De decir, venga Eva, espabila y que la vida son más cosas y alegría y para adelante. Y ahí es cuando tomé la decisión. Pero el dejar de trabajar sí que te crea
de no ser productivo, de qué aportas a la sociedad. Y todo. Ahora, pues me lo gasto todo. Y así como mínimo lo reporto. O sea, lo devuelvo. Y eso lo hago. Sí, yo trabajaba, como he dicho, empecé a trabajar en Barcelona, pero no obstante continuaba trabajando el fin de semana también. Y claro, cuando escuché al gerente de la empresa decir, después de yo haber dicho pues lo que tengo en mi vida y que bueno, el que me quiera me tiene que querer pues tal y como soy. Y cuando oí al gerente decir, uy, no hay dinero, hay que vender la empresa, y claro, la compraron desde Madrid, y cuando vinieron los de Madrid a ver dónde iba a parar su dinero, dijeron, uy, aquí hay mucha gente. Un gerente, que vaya, tenemos gerente en Madrid, hacer números y gerente fuera. Director administrativo y financiero, que va, en el edificio donde yo trabajaba, pues en el tercer piso, había una empresa del grupo que compró. Pues director administrativo y financiero, a la calle. Baja uno de arriba. Yo estaba en recursos humanos, que estudié lo mismo que Eva, y cuatro en recursos humanos, que va, que quede uno. Entonces, bueno, claro, yo acostumbrado a trabajar entre semana y trabajar el fin de semana también, dices, ¿cuál ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Pues nada, empecé como voluntario en el centro de ocupación del pueblo donde vivo, en Sitges, y pues empecé a dar conversa en catalán y... Y no obstante, a asistir como alumno a English Conversation y bueno, y a seguir para adelante, que no queda otra. Y vi que, jolín, hacer deporte me va súper bien, pues todas las mañanas Jordi en el gimnasio. Y cuando acaba de gimnasio, a la piscina. Y por la tarde, por los miércoles, a dar conversa en catalán. Y primero inglés. Y bueno, y hay que ocupar la vida, hay que ocupar la vida, porque este es el peor enemigo nuestro, que si no lo tenemos entretenido, mal, y no lo podemos permitir. Y pues, también hacemos viajecitos. Sí. Nos hemos juntado unos cuantos de la asociación, los más gamberrillos, y nos hacemos viajecitos. También ya llevamos tres o cuatro. Ya lo sé. Sí, está mal. Épicos, además, épicos, ¿no? Está mal. Sí, que nos han pasado unas aventurillas. No está mal. Al último no fui yo, que me tenían que pintar el piso, y dije, no, los primeros y no fui. Pero que no las dejaban venir. No las dejaban volver de Turquía. Lo sé. Sí. Pero muy pues bien. Yo quería, a la pregunta que ha hecho Isabel del tema de pedir ayuda psicológica para dejar de trabajar, yo pensaba que se me acabaría el mundo, además como acabé como muy cansada, agotada, ¿no? Porque quizá, bueno, alargué mucho el tema y sí que me fue bien. Me propusieron participar en un grupo de otras personas con esclerosis múltiple, hay algunas que están por aquí. Y la verdad es que muy bien, que ayuda mucho compartir con otras personas. Ves que cada una, desde su... Bueno, porque cada uno lo vivimos diferente, ¿no? Tenemos quizá afectaciones un poco distintas y la manera de afrontarlo es distinta, pero al final aprendemos mucho los unos de los otros y creo que vale mucho la pena, ¿no? Y luego también, pues a nivel, como decías, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, el tema de... que no está, para mí no es tan importante el hecho de trabajar, pero sí el tener algo que hacer, el estar ocupada sí. A lo largo del día, tener objetivos, tener, no a largo plazo, objetivos a corto plazo, sin fliparse mucho, pero tener cosas que hacer. Y bueno, y a nivel de local, yo en mi pueblo, pues eso, soy de Esparreguera y estamos ahí un poco, este tipo de ayudas, ¿no? Como de atención psicológica, grupos, apoyo... No había nada, ¿no? Bueno, has montado una asociación, ¿no? Que... Bueno, un poco por eso empezó todo, ¿no? De que, claro, estás ahí y dices, ¿qué me tengo que ir? Todo es en Barcelona o en las grandes, ¿no? Y allí en el pueblo, y encima, pues eso, con la silla y con todo, es como que para mí el transporte no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, decidimos, pues sí, una charla que viniste, y no sé si os acordáis. Me acuerdo perfectamente, sí, que pasaste por ahí la lista. Que vino el equipo de aquí, de Belviche, a dar una charla a Esparreguera, y pensé, pues es el momento, porque habrán personas con algún tipo de diversidad funcional. Pues nada, pasé un papelito así, en plan, si hay alguien interesado en montar una asociación, que se apunte aquí y tal. Y sí, bueno, se apuntaron algunas personas, a partir de ahí...
empezamos a hablar y al final hemos montado una asociación. Claro, es un pueblo, solo esclerosis múltiple, hay bastante gente, pero lo hemos montado de cualquier tipo de diversidad funcional. Y también es un poco lo que decíamos antes. Bueno, pues yo no puedo andar, pero el otro no ve, el otro no oye, el otro tiene algún problema de salud mental. Todo el mundo sí, le pasan cosas diferentes y podemos aprender mucho los unos de los otros y es súper enriquecedor. Y bueno, y para hacer cosas en el pueblo, pues, o sea, estoy ocupada. Aunque haya dejado de trabajar, no tengo mucho tiempo libre, me siento muy realizada. Sobre todo también porque es por mí, porque soy yo que sé, el hecho de luchar por las barreras arquitectónicas, ¿no? Yo cada vez que no puedo pasar porque hay un escalón o cosas así, es como, joder, pues ese tipo de cosas, pero también pues todos los que vienen detrás, ¿no? Y ver que puedes ayudar a otras personas. Hemos montado un grupo de ayuda mutua ahí en el pueblo y gente que, ostras, es que gracias a poder hablar con otras personas, al poder ver que más allá de lo que te pasa, puedes tirar para adelante, puedes seguir, puedes ser feliz, puedes pasártelo claro, bien, puedes reír aunque te pasen cosas, ¿no? Claro, sí. Es como que al principio piensas, nunca más voy a ser feliz, y dices, bueno te vas adaptando, ¿no? Sí. Un poco es lo que hablábamos, el mantener la mente un poco en forma con sentido del humor, ¿no? ¿Vosotros creéis que es terapéutico hablar de la enfermedad en sentido del humor, sacar un poco la parte... Imprescindibles. Sí. Mira, de viaje, cuando hemos ido de viaje, nos hemos reído de nosotros mismos, pero no sabes cuánto. Porque una excursión que hicimos, los tres con el salvasli, por delante, por detrás, y íbamos empapelados. Bueno, pues nos reímos. A lo mejor uno tiene una caída, pues nosotros ayudamos, y nos reímos. No le damos demasiada importancia. Que sí. Y yo que tengo lo que tengo aquí, ya es cuando viene el camarero y ves que ha llenado el vaso hasta arriba... Lo cojo. Es un problema. Yo me encargo. Si hay que ir a buscar palomitas, lo enviamos a él. me mandaron a por palomitas. A pedirlo en inglés. Popcorn, please. Y coge el amigo y me lo llena hasta arriba. Lo cogí. Estaba lleno. Llegó. Claro, es que, hostia. Claro, yo no quería, pero joder. Al final, pues, te lo tienes que tomar así, porque pues, si no, ¿qué vas a hacer? Sí, con mucha hacer, pues, risa. Bueno. Sí, sí, mucho sí. Sentido hay que reírse, humor, coño. Y reírse de uno mismo. Hay que reírse, pues si no, vaya mierda. Sí, es que tal cual. Pero somos positivos, somos muy positivos. Yo estoy jodida, es que la actitud pero contenta. Es fundamental, claro, un poco, ¿no? Para el afrontamiento. Sí, ¿no? Sí, porque yo siempre dices, a mí lo que me pasa en el cuerpo yo no lo puedo controlar, pero lo que me pasa por la cabeza no digo que sea fácil, porque no es que sea... No. Ahora estoy contenta, no es así de fácil, pero sí que siento que es algo que puedes trabajártelo y que puedes... Y entonces... Creo que es súper importante, ¿no? Lo que estamos diciendo ahora, relativizar las cosas, tomártelo con sentido del humor, trabajarte un poco, bueno, pues eso, la actitud, cómo te tomas las cosas, porque lo mismo que te pasa, depende cómo te lo tomes, pues lo vives de una manera o de otra, es que no hay más. Totalmente de acuerdo. Si tienes dos caminos, el positivo o el negativo. ¿Qué consejo daríais a los que están escuchándolo? Sí. Para que mantuvieran la mente en forma, eso que llamáis vosotros mantener la mente en forma. Según vuestra experiencia, claro. Pues a mí me ha ido bien jugar a las lentejas o como se llama eso. Sí. Bueno, yo cuando de esto hice un posgrado, porque encima también coincidió con la pandemia, el confinamiento, hice un posgrado de terapia asistida con animales, empecé con mi pareja, es desarrollador informático, empecé también a aprender a programar. Es divertido, ¿eh? ¿Ah, sí? Es como un jeroglífico, ¿eh? Es como si, ostras, mira, y como no tienes examen... Sí. Porque yo tardaría 3 meses, o sea, 3 años, vamos. Sí, y hacer, bueno, intentar hacer cosas que te llamen la atención. Porque claro, cada uno tenemos preferencias por unas cosas u otras. Y probar, y probando hasta que encuentras si lo que te gusta o que te entretiene, como mínimo, que aunque sea hacer sudokus, o sea, lo que sea, cualquier cosa. Totalmente y yo hice eso, estudiar,
Y bueno, y cuando cambias también un poco esta actitud de decir, oye, mira, me voy a intentar a tomar lo mejor posible, pues parece que se te empieza a abrir todo y te empiezan a venir cosas solas. Dices, anda, se te cierra una puerta, se te abre una ventana, miras, esta ventanita se ha abierto, sales de la zona de confort, ¿sabes? Intentar hacer cosas, no estar parado, lo mínimo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, no paro, no paro en todo el día. Es lo que he dicho, empiezo bien, y tal y como voy bajando, pero empiezo a limpiar el piso. Me levanto, lo primero, mis ejercicios, la medicación lo primero. La medicación, empiezo a hacer ejercicios, acabo mis ejercicios, a limpiar. Hago lo que tenga que hacer, me lo distribuyo, es decir, limpio, que tampoco es un piso muy grande, pero limpio una parte el martes. El miércoles frego o barro, depende. El jueves, pues, limpio el resto. Una vez lo tengo, vale, ya estoy, pues entonces voy a comprar, hago lo que tenga que hacer y gimnasio. Intento no parar. Luego por la tarde, pues, como he dicho, los miércoles doy conversa y luego hago inglés y el martes no, pues el martes me voy a caminar, me voy a pasear. Yo creo que mantenerse un poco, ¿no?, motivado y sí, la constancia super, y mantener super, esas rutinas es lo que super, un poco... Yo creo, super, decir, la rutina. Yo creo que lo más importante, o lo que a mí me ha servido por lo menos, es buscar estrategias. O sea, yo qué sé, a mí me gustaba, siempre me ha gustado mucho ir a la naturaleza y estar en la naturaleza, y es una de las cosas que realmente encontraba mucho a faltar, ¿no? Porque era como, no sé, me llenaba de vida, de energía, y siempre lo he encontrado mucho a faltar. Y al final, pues yo qué sé, es que desde irnos en coche a Ordesa, que solo en coche, ya desde el coche, ves paisajes alucinantes, ¿no? De picos, de montañas, y irme con la silla, meterme por caminos o intentar estar lo más cerca. Y luego descubrí, no sé si conocéis, la silla Joliet, que es una silla que existe, que es para acercar a las personas con movilidad reducida a la naturaleza. Y hay varias asociaciones. Nosotros en Esparreguera hemos conseguido una, en Pechadas de Culos, que es la asociación que hemos montado. Pero está Rodamún, hay en Coibato hay una, en... O sea, hay varios, en Oles hay otra, quiero decir que cada vez se da más a conocer. Y, ostras, al principio me daba cosa porque es como que te tienen que llevar un poco, ¿no? Pero, no, ¿ves que la gente que te está llevando también se lleva mucho? Yo me acuerdo que el primer día me daban las gracias y yo decía, ¿cómo que gracias? Gracias a vosotros, que sois los que me estáis llevando, ¿no? Yo, si no he hecho nada. No, por atreverte y por... Y yo pensaba, ¿esta gente...? Y bueno, cada uno al final se lleva lo que se lleva y para mí pues ha sido un gran descubrimiento porque he podido llegar a sitios que andando no puedo y que con mi silla tampoco, ¿no? Y ostras, pues bueno, pues al principio te piensas que oh, nunca más voy a poder estar en la naturaleza y luego ves que bueno, pues que si no es de una manera es de otra y que al final hay muchas cosas pues que... Lo que tú decías de limpiar o de tal, pues igual no, yo no aguanto mucho rato de pie, pero bueno pues vas bueno, haciendo tus claro, periodos de descanso. Claro, es buscar la manera. Claro, y si no es así, será así. Y si no, pues... Y al final encuentras la manera más o menos adaptado a tus necesidades. Nosotros, y es que no hay más. Cada uno con lo que tenemos. Pues lo que podemos hacer, pues lo hacemos. Lo que no, pues sí, pues no. Y ya está. Yo creo que también es importante ponerse hora en el despertador. Sí. Todos los días. Ponerse el despertador todos los días. ¿Sabes? O sea, te puedas levantar más o menos, pero tener más o menos una misma hora de empezar el día. Para, yo qué sé, aunque sea para decir, bueno, ya estoy aquí, ya voy a empezar, voy a hacer algo, estoy muy cansado, y hoy no voy a hacer nada. Hoy voy a disfrutar lo que hablábamos, Marisa, antes, voy a disfrutar del no hacer nada. Con el, hay una técnica, el Nixon se llama o algo así, el arte de no hacer nada, que se ha puesto un poco de moda y dices, bueno, pues nosotros sabemos de eso, ¿no? Somos expertos. Qué, sí, qué envidia. Sí. Tenemos el máster, tenemos el máster. Master. Pues también hay que poderse permitir eso, de no hacer nada. Si claro un día no puedes, no pasa nada. El no nada. Sentirte culpable, ¿no? Exacto, pues bueno, no estoy haciendo no nada, pues ya lo haré mañana, si exacto puedo. Hoy no puedo, pues ya lo haré mañana. No sé. Exacto, está. Exacto. Y ya está. Sin más. Muy bien.
Creo que hay preguntas, ¿no? De vuestros compañeros han hecho unas cuantas preguntas. Sí, yo simplemente transmitir una pregunta del público, un pequeño comentario. Cuando hablabais del tema del diagnóstico, ¿no? Literalmente leo, ¿no? Para mí el diagnóstico fue un alivio. Desde que me encontraron las primeras lesiones hasta que tuve mi primer brote, pasaron 6 años. ¿No? Y que siempre recordaré las palabras del doctor Yélamos, tú tendrás esclerosis múltiple. ¿Yo? El paciente en cuestión. Es una maldición. Es el comentario respecto al diagnóstico, ¿no? Que en su caso fue primero el diagnóstico antes que cualquier síntoma. Ya, eso a veces pasa así. Sí. Y la pregunta, o bueno, sugerencia también, ¿no? De cara a los que compartís hoy la experiencia, pues era si tenéis hecha una lista de cosas a hacer en caso de que la enfermedad algún día progrese y no se puedan hacer, ¿no? Una lista de cosas que quiero hacer, ¿no? Para mantenerse. Bueno, a mí cuando me diagnosticaron con 21 años, hice eso. Decidí hacer todo lo que no... Bueno, todo lo que quería hacer lo tenía que hacer lo más rápido posible, por si acaso. Porque también mi diagnóstico fue con un brote bastante sutil y dije, pues lo tengo que aprovechar, porque sabía de qué iba la enfermedad y dijo, tengo que aprovechar de hacer todo lo que quiero hacer. O sea, estudiar, trabajar, viajar, divertirme, todo. Y la verdad que os digo que ahora mismo digo, ostras, pues la lista se me redujo bastante, ¿eh? Pero bueno, quiero seguir manteniendo. Apunta más cosas, apunta más cosas. Tengo que hacerla más larga. Pero bueno, continuar haciendo lo que hacía, ¿no? De eso de viajar, sí, de intentar reír, de intentar divertirme, de hacer cosas, relacionarme, intentar no esconderme, de sentirme una persona con derecho a vivir y si no puedes hacer unas cosas, puedes hacer otras. Pero sí, a mí me pasó un poco eso, que yo hice todo lo que tenía que hacer. Con la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Exacto, ya lo sé así. Vida contemplativa. Exacto. Yo creo bueno, que tanto es, así, ¿no? Que es el vivir el aquí y el ahora. Y es la oportunidad también, porque a veces hay gente que es como que vive, pero no sé, como que la vida te va pasando y tú te dejas llevar, ¿no? Bueno, a veces me han expresado como estar... ver una película pasar, ¿no? Y tú sentirte como un poco fuera de esa película. Entonces, claro, eso es bastante duro, ¿no? Porque es como vivir sin adaptarte a esas capacidades que todavía puedes o puedes disfrutar o puedes vivir, ¿no? En el día a día. Bueno, yo creo que es aprovechar, pues eso, no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy en el sentido ese de disfrutar, de... Y bueno, y yo, por ejemplo... Y tampoco desesperarse. Yo he estado bastante peor de lo que estoy ahora. Ha habido momentos en los que no podía casi ni dar un paso y ahora puedo, por espacios interiores, me defiendo bastante bien. Bueno, pues hago cosas, yo qué sé, subir, bajar escaleras, hacía mucho tiempo que no lo hacía. Me he vuelto a sacar el carnet de conducir, que hacía más de 12 años que no tenía el carnet de conducir. Yo qué sé, que también es, bueno, pues... ir haciendo lo que te gusta, cuando puedas, y bueno, y a lo mejor ahora no puedes, pero yo qué sé, es que quién sabe, la vida da muchas vueltas. Pensamos que esto siempre va peor, ¿no? Yo, por ejemplo, era como, esto siempre irá peor, nunca puede ir a mejor, pues en mi caso, por varias circunstancias, por lo que sea, pero yo estoy mucho mejor ahora que hace un tiempo atrás, y pues estoy intentando aprovecharlo. Hacemos la última pregunta, porque si no nos van a cerrar el local. Sí, otra pregunta que transmito del público, que es que si tenéis hijos y que si es así, ¿cómo gestionáis esas emociones que en ocasiones ellos nos crean sin creer? Yo no tengo hijos. No, yo ni tengo. Yo decidí no tener. Yo ni tengo ni quiero. Tengo un primo hermano también con esclerosis múltiple y yo dije, hasta aquí. Yo también en mi familia, hasta mi padre aquí. También, una tía también y decidí no tener. También no pasa nada. No, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No pasa nada. O sea, no. Tanto si tienes como si no tienes, es una decisión personal. Y dentro de cuando esos niños sean mayores, dentro de 10 años, a lo mejor ya han encontrado la cura. Claro. Claro. Nunca se sabe. Por eso. Claro. Yo tampoco tengo hijos. Los hemos cogido sin hijos porque era un criterio de selección era que no tuvieran hijos. Era por algo, ¿eh? Vale, hay muchas más preguntas, pero que no hay mucho más tiempo. Como nos van a poner un café o algo, Susana, ¿nos ponen ahí?
café, no hay otra cosa, gin tonic y eso no nos han puesto, se las hacemos a ellos mientras nos tomamos el cafelito y vamos avanzando, ¿vale? Muchas gracias a los tres. Nos faltaría. Perfectos habéis estado, ¿eh? El año que... Perfectos. Tanto prepararlo para eso. Nada, muy bien, muy bien. No necesitáis preparación. Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo habéis hecho claro, faltaría. La verdad es que yo os admiro por vuestra fuerza, por vuestra lucha y por vuestra... Está bien. Que los admiro de verdad a ellos, os admiro a todos. Yo que os vivo desde la consulta, he visto brotes, bueno, os vivo un poco el proceso personal de cada uno y tenéis mi más profunda admiración. Sois verdaderos héroes. Ya sé que no gusta un poco ese término, no les gusta que se lo diga, pero son héroes que luchan, aguantan y siguen, bueno, seguís adelante en el día a día. Así que, bueno... Yo, para mí es un placer haber podido compartir y compartir la consulta cada día con vosotros. Para mí es un aprendizaje y bueno, estoy llena de gratitud hacia vosotros. ¿Puedo aprovechar sí, para claro, decir? Sí. Yo creo que también como pacientes sí, sí, es importante super. Y yo, bueno, no sé, ahora super. Con tus palabras sí, me sí. salía, pero es verdad, el, sí, sí. cómo nos tratáis y el hecho sí, de super. Tener un super. Equipo bastante estable y esa proximidad, yo creo que pff, no tiene precio. Bueno, vamos empezando si queréis, mientras ya se va sentando la gente. Bueno, nada, yo reitero otra vez los agradecimientos. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad que estábamos comentando que hay mucha gente, ¿no? Este auditorio es muy grande y engaña, pero ahora al veros todos ahí al final juntos, la verdad que da gusto de ver que habéis venido tanta gente a acompañarnos hoy. Y bueno, ahora seguimos con la segunda parte. Vamos a hablaros un poco de los tratamientos, algunos ya los conocéis, y sobre todo haremos énfasis en los nuevos tratamientos, ¿no? Un poco qué es lo que está por venir. Y bueno, algunos os preguntaréis que quién es este chico que está aquí hablando, así que me voy a presentar primero. Yo soy Albert Muñoz, soy neurólogo de aquí del hospital. Algunos sí que ya nos conocemos, ¿no? Llevo unos años ya en la unidad, pero para los que no me conozcáis, pues bueno,
Yo vengo de un pueblo pequeñito del sur de Cataluña, al lado del Ebro, y muy brevemente quería explicaros mi experiencia con la esclerosis múltiple, que obviamente no es muy ancha, pero mi primer contacto con la enfermedad fue más o menos a mis 13, 14 años, cuando a mi tía le diagnosticaron esclerosis múltiple. Claro, yo en ese momento pues no sabía nada de medicina y mucho menos de esclerosis múltiple. Y lo primero que estudié pues fue lo que se hablaba un poco en esa época, ¿no? Que ya lo publicaba el doctor Martínez de Lamos, que es que esta enfermedad era sinónimo de discapacidad, ¿no? Y con el tiempo, con el paso de los años, se acumulaba discapacidad. Las líneas iban invariablemente para abajo. Pero luego, bueno, pasaron los años. Claro, en ese momento mi impresión pues, fue bastante desoladora, ¿no? Luego decidí estudiar medicina. Estudiamos muchas enfermedades, pero claro, la esclerosis múltiple siempre fue algo un poco familiar para mí. Y ahí descubrí que realmente hay muchos tratamientos. Empezaron a salir en el 95, pero desde entonces, pues la verdad es que cada vez el ritmo ha ido incrementando, ¿no? La investigación y los nuevos tratamientos que han ido saliendo. Y esto hemos visto que ha cambiado un poquito el paradigma. Antes hablábamos de evolución natural, porque no había otra cosa. La enfermedad hacía lo que el curso natural le llevaba a hacer, pero ahora esto ha cambiado. Poniendo tratamientos, hemos cambiado algo, ¿no? Esta discapacidad, este invariable empeoramiento que yo tenía concebido, realmente fue cambiando con los años. Y como veis ya, bueno, siguiendo con mi historia, entré en este hospital, decidí hacerme neurólogo y más adelante quedarme en la unidad. Y con el poquito tiempo que llevo, un par de años ahora, ya puedo contar qué he vivido el lanzamiento de nuevos fármacos, ¿no? Como veis, a la izquierda estos son los descubrimientos científicos, las nuevas dianas, los grandes descubrimientos que han permitido dar pasos en cuanto a las terapias y cada vez desarrollar tratamientos más personalizables, ¿no? Más adaptados, de forma que nuestro arsenal terapéutico pues, ha aumentado un montón. Y un poco pues, el objetivo de esta pequeña charla es hablaros de todos ellos. Estos son todos, que como veis pues es bastante complicado, puede agobiar solo de pensarlo. Pero os voy a un poco transmitir mi esquema mental, que yo los divido en tres grupos, ¿vale? Con el resto del equipo os los explicaremos en estos tres grupos. Para mí, la esclerosis es una enfermedad que, bueno, por desgracia, no tenemos una cura, pero con todos estos tratamientos somos capaces de pues, ayudar un poco a llevarla, a lo mejor, ¿no? A llegar más lejos y con relativa seguridad. En el primer grupo, me gusta compararlo con medios de transporte y para mí este primer grupo de tratamientos fueron las bicicletas, que nos ayudaron a llegar más lejos, con relativa seguridad, más o menos comodidad, antes de evolucionar a lo que luego veremos. Ya doy paso a mis compañeros, la doctora Elizabeth Matas nos explicará este primer grupo de tratamientos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo os voy a explicaros las bicicletas con el símil del doctor Muñoz, que es un poco los tratamientos que utilizamos al inicio de la enfermedad o cuando la enfermedad, por decirlo de alguna manera, está siendo pues, bastante tranquila, por decirlo de alguna forma. Los tratamientos que en realidad son los más antiguos de los que disponemos son los inyectables. Los primeros que aparecieron fueron los interferones. Muchos de vosotros ya los conocéis, ya los habéis utilizado. Hay cuatro interferones principalmente y varía un poco en función de la vía de administración y la frecuencia. En principio comparten un poco los efectos adversos, que son principalmente el síndrome pseudogripal, que son unos síntomas pues, similares a una gripe, unas décimas de fiebre, malestar general, que pueden mejorar con tratamiento sintomático. Luego, los que se administran por vía subcutánea pueden dar reacción local en la zona de inyección y también pueden producir una alteración en la función renal o hepática, con lo que se tienen que hacer analíticas de control. El siguiente que apareció fue el acetato de glatirámero, el Copaxone, que fue sobre el año 2000, con lo cual también lleva un bagaje bastante largo. Y sus efectos secundarios son similares, salvo que no produce síndrome pseudogripal y que la reacción local no es tanto de eritema, sino que es un poquito más de como un nódulo que hay que masajear un poco para que se reabsorba. Y por lo demás se tolera bastante bien. Todos disminuyen un 33% la tasa de brotes. Y en este cuadro vemos un poco las diferencias en función de la vía de administración y la frecuencia, como os he comentado antes. Como cosa a destacar nueva, que ahora ya no es tan nueva porque ya hace un tiempo
que lo sabemos es que se pueden administrar durante la lactancia materna y que son fármacos que digamos que se pueden mantener hasta que se consigue embarazo, que esto es algo que antiguamente pues no, lo que se recomendaba era parar la medicación antes de embarazo, con el riesgo que esto suponía. Y estos tratamientos ahora pues se pueden mantener hasta embarazo y en algún caso incluso se podrían mantener durante el embarazo. Esto sería una cosa a valorar. Y los tratamientos siguientes de los que os voy a hablar son de los primeros orales que aparecieron, que fueron la teriflunomida y luego después los fumaratos. La teriflunomida, que el nombre comercial es Aubagio, es un tratamiento oral que se administra una vez al día, y que los efectos secundarios, pues bueno, son, según pone la ficha técnica, adelgazamiento capilar. Claro, muchos de vosotros comentáis pues, que no es que se adelgaza el pelo, sino que se cae. Pero realmente, por ficha técnica, y lo que parece que hace es que queda el pelo más fino. Y es un efecto adverso que se resuelve en unos 6 meses y luego, en principio, vuelve a la normalidad. También puede dar algo de intolerancia gastrointestinal, aunque esta es bastante leve, y puede dar una alteración en la función hepática, con lo cual nos vemos un poco obligados a hacer analíticas más frecuentes para controlar que esto no se vaya un poco de madre, ¿vale? Es una analítica cada 2 meses durante el tratamiento. Y luego los fumaratos, en principio el primero que se aprobó fue el dimetilfumarato, es el Tecfidera, son un comprimido cada 12 horas por vía oral, se tolera así, es bastante variable, pero sobre todo al inicio del tratamiento puede haber intolerancia gastrointestinal en forma de dolor abdominal, náuseas, esto se minimiza si se da con las comidas y con el tiempo de tratamiento suele mejorar también. Y luego como otro efecto adverso puede dar episodios de rubefacción facial, que son como un enrojecimiento facial con sensación de prurito en el cuello incluso y de como pues también enrojecimiento en la zona del escote, que suele aparecer después de tomar la medicación y que se resuelve en un rato. En principio son efectos adversos que se pueden controlar bastante fácilmente con tratamientos complementarios. Luego también puede producir una disminución de las defensas, que esto parece que varía, depende de qué paciente, que es una cosa que hay que controlar con analíticas también un poco más estrechas, que se hacen cada 3 meses para ver que no bajen demasiado y en ese caso sí que habría que retirarlo porque podría aumentar el riesgo de complicaciones como la LMP, que luego la doctora Bau os hablará un poquito más. La otra versión el otro fumarato que es más reciente, que es el Bumeriti, tiene la ventaja de que esta intolerancia gastrointestinal se reduce notablemente, con lo cual parece que la tolerancia del fármaco es mucho mejor. Y en esta tabla es un poco resumida la frecuencia y las vías la frecuencia de administración y las analíticas, cada cuánto hay que hacerlas para hacer los controles. Muy bien. Y bueno, ahora hemos hablado de las bicicletas, pues siguiendo un poco el símil, ahora hablaríamos un poco de los coches. Y esto un poco, la idea es que, claro, si el trayecto empieza a ser más largo, más cuesta, más el suelo más irregular o más difícil, pues necesitamos otro medio de transporte, un poco que nos facilite llegar donde queremos llegar y que nos comentará la doctora Bau. Buenas tardes. Seguimos pues con los tratamientos con un poco más de eficacia que tuvimos disponibles a partir de a continuación. Y empezamos con el fingolimod. Aquí tenemos los dos orales que aparecieron inicialmente, que son el fingolimod, que es un tratamiento que lo que hace es secuestrar los linfocitos en los ganglios. Entonces, lo que tendremos de efecto secundario es linfopenia, es decir, que habrá menos linfocitos en sangre periférica. Y por esto hay algo más de riesgo de infecciones, especialmente infecciones de la familia de los herpes. Por eso siempre las analíticas que hacemos antes de empezar los tratamientos para intentar pues, minimizar estos riesgos y, mediante vacunaciones. El otro efecto secundario de esta medicación que hay que monitorizar es la disminución de la frecuencia cardíaca que aparece en las primeras horas cuando se inicia el tratamiento. Por eso la primera dosis se toma en el hospital y se monitoriza esta frecuencia para vigilar que no baje demasiado. Alteración hepática la vigilamos con analíticas, como todos los tratamientos, como iréis viendo, que es un efecto adverso bastante frecuente en general en los tratamientos de segunda línea. Y el edema de mácula, que es una hinchazón, un edema de la retina, que esto se monitoriza a través de un escáner que hace el oftalmólogo de la retina. El otro tratamiento vía oral, que es la cladribina, que es un tratamiento que, a diferencia del fingolimod, que es una pastilla cada día, pues la cladribina se toma en ciclos y la ajustamos por peso. O sea, se toma un ciclo de 5 días, al cabo de un mes otros 5 días y al siguiente año 5 días y otros 5 días al cabo de un mes. Esta medicación lo que va a hacer es bajar los linfocitos, por lo tanto aquí el efecto adverso que tendremos, ¿no? Una disminución de linfocitos, que también nos condicionará un aumento de infecciones de la familia de los herpes y hay que monitorizar, igual que fingolimod, la alteración hepática. Como veis, con estos tratamientos ya hemos ganado eficacia, ¿no? Disminuyen entre un 50 y 70% de la frecuencia de brotes.
Tenemos también tratamientos intravenosos. Natalizumab fue el primero que hubo disponible de estos tratamientos, que es el Tysabri. Es un tratamiento que se da endovenoso cada 4 semanas y la verdad es que se tolera muy bien. Excepcionalmente puede haber reacciones de hipersensibilidad, pero el problema que tiene es que hay un riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva, la infección que ha mencionado antes la doctora Matas, y que no es ni más ni menos que una infección del cerebro producida por un virus, que es el virus JC. Este virus en condiciones normales no nos suele dar ningún problema, pero cuando bajamos las defensas, ya sea por enfermedad o por, en este caso por el tratamiento, lo que puede pasar es que este virus entre en el cerebro y provoque esta infección. Este riesgo pues, lo vamos controlando, monitorizando si hemos estado en contacto con este virus para manejar los riesgos. El paciente que no tenga nunca un contacto con este virus pues, es un tratamiento seguro y eficaz. Y en pacientes pues, que hayan estado en contacto con este virus lo podemos detectar con una analítica y a partir de 2 años de tratamiento valorar los riesgos, ¿no? También se ha visto que al suspender la medicación puede haber un rebrote, es decir, la enfermedad no cambiamos la forma de ser de la enfermedad, sino que al quitar esta barrera, que no le he dicho, esta medicación lo que hace es que no deja que las defensas entren en el cerebro, cuando levantamos esta barrera los linfocitos vuelven a entrar y vuelven a provocar la misma inflamación que había inicialmente. Por eso a veces se han visto casos de rebrotes. Cefaleas están descritas, pero la verdad es que es poco frecuente. Y otro tratamiento que también es muy eficaz, pero que igual el uso ha quedado un poco más limitado por el perfil de seguridad, es el alentuzumab, que también es una medicación que se administra en ciclos. En este caso son 5 días el primer año y al cabo de 1 año 3 días. Es un tratamiento que puede dar reacciones en el momento de la infusión, con lo cual había que dar una premedicación a base de corticoides, antihistamínicos y medicaciones para, o sea, paracetamol para evitar el malestar en el momento de la infusión. Y como baja también los linfocitos, las defensas de forma bastante importante, aumenta el riesgo de infecciones. Pero quizá los efectos adversos que más trabajo nos dan en este sentido son los efectos secundarios a nivel de aumento de riesgo de otras enfermedades autoinmunes, que tenemos que vigilar hasta durante 5 años con analíticas mensuales. Entonces, puede dar afectación del tiroides en alrededor de un 30% de pacientes, puede dar afectación renal y bueno, anemias también, aparte de mayor riesgo de infecciones, que bueno, entre ellas pues hay que el primer mes vigilar la dieta y, bueno, y vacunaciones. Aquí hay un cuadro resumen, ¿no?, donde vemos la vía de administración, cada cuándo se dan y un poco la carga de analíticas que supone cada tratamiento. Y bueno, tuvimos coches, ¿no?, que nos permitieron ir más lejos, pero igual que en los automóviles, pues se han ido adaptando, ¿no?, y tenemos automóviles utilitarios pequeñitos para la ciudad o terrenos para la montaña y automóviles para ir a trabajar o coches deportivos. Pues igual que los coches han avanzado, los tratamientos también se han ido diversificando para adaptarse mejor a las necesidades de cada persona. Y tenemos otros tratamientos hoy en día, como son los anti-CD20, disponibles, que son pues esto, mucho más eficaces que la triflunomida con el interferón, reducen un 50-60% la tasa anualizada de brotes respecto a los tratamientos como triflunomida e interferón. Y tenemos pues en este caso 2, el ocrelizumab, que es un tratamiento endovenoso que se administra cada 6 meses y que lo que va a hacer es disminuir los linfocitos B. Sabéis que en el cuerpo tenemos linfocitos T y linfocitos B, en este caso lo que hacemos es una disminución selectiva de los B. Es una medicación que se tolera bien, puede dar un poco de reacción a la infusión y hay que poner algo de premedicación y puede aumentar algo el riesgo de infecciones, especialmente pues, antes de empezar el tratamiento vamos a vigilar pues, que no haya ninguna hepatitis o tuberculosis latente que se pudiera reactivar durante el tratamiento. El ofatumumab es otro tratamiento que tenemos disponible desde hace menos tiempo, más reciente, que también la vía de funcionamiento es la misma, disminuir los linfocitos B, y en este caso la diferencia es que se administra por vía subcutánea y una vez al mes. La reacción en este caso será local, en el sitio de inyección, y también, como el mecanismo es parecido, pues puede dar lugar a un aumento de las infecciones. A decir aquí que el ocrelizumab, el endovenoso, es el único que, aparte de tener indicación para formas remitentes recurrentes, hubo un ensayo que demostró eficacia también para pacientes con formas primarias progresivas. Y los orales también se han ido perfeccionando y variando y tenemos disponibles hoy en día el ponesimod y el ozanimod, que son muy parecidos al fingolimod, que hemos hablado antes, pero que lo que hemos conseguido es minimizar estos efectos secundarios y pues esto, ¿no? Hay que hacer igualmente los estudios
previos para vigilar, ¿no?, que no aparezca el edema macular y controlar las infecciones, pero en principio la frecuencia de efectos adversos es menor. Aquí tenemos también un cuadro resumen de la vía de administración, cada cuando se ponen, y las analíticas, que como veis es bastante, la carga de analíticas es bastante asumible, ¿no? Son dos cada año. Y mención a este tratamiento, que es el primero que tiene indicación para formas secundarias progresivas de enfermedad, que es el siponimod. Se parece bastante por el mecanismo de acción al fingolimod. Es también lo que hace es evitar, que los linfocitos se queden en los ganglios, no evita la salida, con lo cual va a hacer una disminución de linfocitos en sangre periférica, pero la idea es que enlentece la progresión de la discapacidad en pacientes con formas secundarias progresivas. Y hasta aquí lo que tenemos disponible hoy en día, y ahora mi compañero, el doctor Muñoz, nos va a hablar del futuro, de los tratamientos que vendrán. Bueno, como comentaba la doctora, esto ya se sale, ¿no?, de la gráfica del principio. Esto ya es lo que vendrá después, lo que todavía no sabemos cómo va a ir, pero esos coches del futuro, que por lo menos pues esperemos que sean mejores todavía, ¿no? Básicamente me voy a centrar en un grupo de tratamientos que son probablemente los más inminentes, aunque aún les queda su recorrido, que son estos, los inhibidores BTK. BTK es una enzima que, bueno, a nivel celular, sobre todo de las células de defensa, pues tiene un papel importante. Y hemos visto que inhibiendo, anulando la función de esa enzima, lo que hacemos es actuar a nivel de la activación de los linfocitos, ¿no?, de las células de defensa, y a nivel de la inflamación, sobre todo, que producen en el sistema nervioso central, ¿no?, a nivel del cerebro, de las neuronas. Además, lo que es un poco diferente de estos nuevos tratamientos es que quizá tienen un poco más de acción a la hora de modular la microglía. La microglía son todas esas células que hay en el cerebro que envuelven a las neuronas, que no son las neuronas como tal, sino el soporte, ¿no?, en donde están. Y lo que se ha visto es que quizá estas células tienen algún papel también en la progresión, ¿no? Pueden tener algún papel en la progresión, en la degeneración. Es una cosa de la enfermedad que no hemos conseguido controlar tan bien como los brotes. Los brotes, la inflamación, hemos visto tratamientos que reducen, ¿no?, hasta el 70, 80%. Son grandes éxitos, ¿no? Pero la progresión es algo que en muchos casos, por desgracia, todavía nos cuesta. Y estos, pues bueno, son quizá algo más esperanzadores en ese sentido. Hay que tener en cuenta que no son perfectos, tienen también sus limitaciones. Y algunos efectos adversos que se están viendo, pues, son estos, a nivel cardíaco, a nivel hematológico, hepático, y también, pues, un poco como todos, aumentan el riesgo de infecciones, ¿no?, al modular la inmunidad. Estos son los más estudiados hasta ahora: el evobrutinib, tolebrutinib, fenibrutinib, no, todos brutus, para mí son los brutus, ¿no?, todos esos fuertes tratamientos que vienen, que a ver qué nos llegan a aportar, ¿no? No son los únicos. Esta es la tabla, bueno, más o menos reciente, tiene un año, de todas las líneas de investigación de nuevos tratamientos que están ahora mismo en estudio. Ya veis que hay un montón. Algunas están un poco enfocadas hacia el Epstein-Barr, que luego nos hablará la doctora Romero. El bloque más grande es este, ¿no?, que os comentaba, de los brutus, de todos estos, que, como veis, pues cada fila es un ensayo clínico con casi 1.000 pacientes reclutados, y estamos pendientes de que en los próximos años pues tener algunos resultados y ver en qué posición los colocamos, ¿no?, y cómo nos ayudan, en qué casos nos aportan más que todo este arsenal que ya hemos comentado. ¿Vale? Es decir, tenemos muchísimos tratamientos, muchísimos transportes, cada vez es más difícil saber escoger cuál, ¿no? Y para eso cedo la palabra al doctor Martínez Yélamos, que nadie mejor que él para hablarnos de esto. Porque en muchos casos he visto personas con interferón y tienen, como hemos visto, efectos negativos muy grandes. Por ejemplo, Eva ha tenido tres tratamientos. Uno que se pinchaba cada tres días, y claro, que le han dado ahora, está con uno, con oprazomab o ocrelizumab, y les va bien. Realmente, ¿por qué a uno le dan bicicleta y a uno coche? Esa es la pregunta que iba a contestar. Vale, muchas gracias. Gracias por hacérmela. Esa me la traía preparada, ¿eh? No está pagado, ¿eh? O sea, ha sido espontáneo. Es espontáneo. La cuestión es esa. O sea, cuando no teníamos ningún tratamiento allá por el siglo pasado, era muy fácil decidir. No se hacía nada y ya está. Cuando tienes un tratamiento, es muy fácil decidir. Se pone ese o ninguno y ya está.
Cuando tienes 18 tratamientos, que me parece que van por ahí, no los he contado, pero van por ahí, 18 tratamientos, es más difícil decidir porque tienes 18 opciones más no hacer nada, ¿no? Como es más difícil decidir, nosotros decidimos siempre en una sesión del jueves, que ya lo sabéis, que a veces decimos, bueno, esperaos que yo llamaremos porque lo voy a consultar con mis compañeros. Por una razón muy sencilla, porque 4 ojos ven más que 2 y 8 ven más que 4 y 16 ven más que 8. Entonces, por muy listo que sea uno, siempre es más listo uno más algo que ese uno. O sea, eso siempre es humano. ¿Y por qué? Porque, claro, si yo tengo que llevar a mi niño al colegio y cojo un avión, pues no parece lo más práctico. Si tengo que irme a Kuala Lumpur y cojo una bicicleta, no parece lo más práctico. ¿Por qué unos no han desplazado a otros? Pues como los medios de transporte. ¿Por qué sigue habiendo bicicletas? Si podíamos ir todo en un todoterreno 4x4 divinamente. Hombre, ¿por qué pasé un qué? Para llevar a mi hijo al cole, o voy andando o voy en bicicleta. Alguien tendrá que coger el coche. Pero un avión no parece lo más razonable. Y un carro de combate no, en fin, no está indicado. No está indicado. Es decir, que cada paciente intentamos que se le ofrezca en cada momento el tratamiento que mejor se adecúa a su perfil. ¿Qué quiere eso decir? Eso ahora a mí me hace mucha gracia, porque todos ustedes lo van a oír, que se llama medicina personalizada. Ahora han descubierto que hay una cosa que se llama medicina personalizada. Y yo no he pasado visita nunca de 5 en 5, he pasado visita de 1 en 1. Pero bueno, lo acaban de descubrir ayer. ¿Cuál es el problema? El problema es que cada uno de ustedes tiene un perfil porque no hay dos pacientes iguales. Esto es así, porque ya se ven ustedes, o sea, no hace falta ser un fenómeno. Y además ustedes van cambiando. No son iguales ahora que hace 20 años, como no lo soy yo, pero su enfermedad tampoco. Entonces tenemos que ir adecuando cada paciente en cada momento y le damos un tratamiento que es el que consideramos que mejor puede ir. Claro, hay pacientes que hace 20 años les hubiéramos dado ocrelizumab si lo hubiéramos tenido. Evidente, pero no lo teníamos, lo tenemos ahora. Y dentro de 20 años pondrán tratamientos que ojalá los tenga yo ahora, pero me jubilaré, no los tendré. Doctor, ¿por qué no me puse usted? Porque no existía. Porque no existía. Hacemos lo que podemos en cada momento. Intentando que, claro, si hubiera el fármaco perfecto, pues sería cojonudo. O sea, ya no habría los otros 18, tendríamos uno que sería perfecto. Tú das este porque es el más eficaz y el menos peligroso. Pero la vida es compleja. Para cada enfermo hay un fármaco más eficaz y menos peligroso. Y es el equilibrio que tenemos que encontrar. Si un paciente tiene hepatitis, pues hay fármacos que no los podemos dar. Si un paciente tiene, yo qué sé, 75 años y tiene infecciones del pipí de repetición y encima tiene alguna neumonía, pues hay tratamientos que no podemos dar. Si un paciente tiene, no son todos iguales, no solo la enfermedad, sino las comorbilidades, ¿no? Si un paciente lleva no sé qué tratamiento para la depresión, pues no podemos dar según qué otros tratamientos nosotros. Y nos tenemos que hacer un... Mire, hoy se ha jubilado mi sastre, una pena. Vosotros lo sabéis que es verdad que me se ha jubilado. Nosotros intentamos ser el sastre de ustedes, que no compren tratamientos de confección, hacerle un traje a medida a cada uno. Lo que pasa es que ustedes van cambiando y crecen, o se engordan o adelgazan. Y nosotros tenemos que ir arreglando ese traje y haciéndole otro. Y dale que te pego. Está bien, porque si no sería muy aburrido. Traje para todos y como los coreanos del sur, del norte o del sur, todos iguales, en uniforme. El problema es que cuanto más eficaz es un tratamiento, también suele tener más problemas de efectos secundarios. Porque es que si no, no existirían los demás. Y esto lo tenemos que valorar en cada paciente concreto, haciéndole un traje a medida. Y tenemos que decidir. Si empezamos en un paciente que tiene buena pinta, porque no parece que vaya a ir mal, con un fármaco poco agresivo, o hay pacientes que ya de entrada vemos que van envenenados y que van a ir mal y que ya les zumbamos un fármaco más agresivo. Y eso lo decidimos entre todos en función de unos criterios que están publicados y que, bueno, tampoco es magia, hay unos criterios publicados que adaptamos a cada enfermo y es en lo que basamos nuestra decisión. Y lo compartimos con el enfermo. Nosotros al enfermo nos reunimos entre el equipo médico y de enfermería y decimos, mira, a este paciente le puede ir bien A, B o C, lo que él prefiera. Eso lo saben ustedes. ¿Y cómo es que elijo yo? Digo, porque a nosotros nos da igual. Solo lo que queremos es que sea eficaz y no tenga efectos secundarios. Eso es lo que queremos. Que sea más o menos cómodo, como que a mí me da lo mismo. Si a ustedes les pica más o les pica menos... Mira, a mí, pues vale, pero eso en igualdad de condiciones eligen ustedes. Es que a mí no me gusta pincharme, es que a mí no me gustan las pastillas, vale, cojonudo. A mí lo que no me gusta es que usted vaya en silla de ruedas. ¿Para qué les voy a engañar?
En igualdad de condiciones de beneficio riesgo, ustedes eligen. Pero en igualdad de condiciones de beneficio riesgo. Yo no les voy a recomendar, ni yo ni nadie de mi equipo, un fármaco que a ustedes les guste mucho y que yo considere que no es la mejor opción posible desde el punto de vista clínico. Eso no lo voy a hacer. Obviamente, mi trabajo no es ese. No es darle a ustedes lo que ustedes quieran. No sé si me explico. Ustedes pueden elegir dentro de un orden. Y es el máximo beneficio con el mínimo riesgo. Y eso lo decidimos nosotros, que somos los que tenemos conocimiento. Pues como cuando llevo yo el coche al taller y me dicen que es la junta culatas. Y yo no sé diferenciar la junta de culatas de las bujías. Se lo juro. Me lo creo. Y si no me lo creo, pues me cambio de mecánico. ¿No? ¿Y esto que hacemos sirve para algo? Porque, claro, tú estás día tras día, día tras día, día tras día, ahora hablamos con Margarita y dice, ¿te acuerdas cuándo? Sí, era yo. ¿Hace cuánto? 33 años ya, como la edad de Cristo. Pues hace 33 años que trasplantamos a Margarita. Y ahí estábamos, los Yélamos, Margarita y el Arbizu. Hace 33 años yo empecé a sacar los datos de la tesis, de lo que luego fue mi tesis. Y calculamos, los neurólogos que nos dedicamos a la múltiple, tenemos una obsesión y es que el paciente no llegue a coger muleta, porque eso es un mal rollo, o sea, nos da mal rollo. Cuando el paciente coge muleta para caminar, eso en nuestro lenguaje se llama EDSS6 y es una sensación como de que ahí no deberíamos haber llegado, ¿eh? O tendríamos que haber tardado más tiempo en llegar. ¿Cuánto tardaban nuestros pacientes cuando yo hice la tesis, cuando trasplantamos a Margarita, que es cuando yo empecé a recoger los datos, aunque luego los hicimos públicos en el año 2000, ¿cuánto tardaban los pacientes en coger al menos una muleta, en caminar con una muleta? Tardaban 27 años en la unidad de esclerosis múltiple del Hospital de Belviche. Nadie nos creyó, porque en otros hospitales prestigiosos de Canadá, London, Ontario, tardaban 15 años. Lo que se decía era 15 años. Nuestros enfermos tardaban el doble que los de Canadá. Nadie nos creyó. Pero se fueron publicando más series y resulta que luego en Estados Unidos el pito que en 2004, cuatro años después, le salen los mismos números que a nosotros en una serie basada en la población, con lo cual todo el mundo se creyó a pito y por consiguiente a nosotros. Algo habíamos hecho para que eso cambiara. Fuimos los primeros en darnos cuenta y nadie nos creyó, pero después cuando ya lo publicaron más gente resulta que no estábamos tan, en fin, no estábamos tan equivocados. Y ahora, pues ahora la doctora Bau nos ha ayudado a actualizar estos datos con cifras de hace ya 10 años, o sea, tendremos que meternos a volver a actualizar. Hace 10 años, 2014, los pacientes tardaban 37 años en coger una muleta, de promedio. Unos tardaban 100 y otros tardaban 0, pero el promedio eran 37. Habíamos aumentado 10 años el promedio en el cual ustedes acaban cogiendo una muleta. El promedio. Hay quien no la coge nunca y hay quien la coge en el minuto cero, pero ese era el promedio. Con lo cual, esta estrategia que tenemos de adecuar el tratamiento a cada paciente en cada momento y cambiar de idea si las cosas cambian, no nos estamos casando con nadie, parece que no nos está dando mal resultado, por lo menos en comparación con otra gente que se mide como nos medimos nosotros. Espero haber contestado a tu pregunta. Dime. ¿Se puede tener el nivel de estudio, por ejemplo, si un paciente se empieza con una pastilla, ¿vale? Y no le funciona, ¿se puede reducir el tiempo de estudio si funciona bien? Parece que te hayamos pagado para hacer la pregunta. Ojo, ese es el objetivo. O sea, que si nos hemos equivocado, nos enteremos lo antes posible. Que no tengamos que esperar a que el paciente empeore mucho para darnos cuenta de que nos hemos equivocado y cambiarle el tratamiento. Eso es lo que queremos. ¿Cómo lo hacemos eso? Ahora tenemos básicamente dos instrumentos. Tres, lo que ustedes nos cuentan, estoy mejor, estoy peor, estoy igual. Ustedes entran en mi consulta, yo la primera pregunta, aparte de saludar y preguntar por la familia, es mejor, peor o igual. Si peor, mal negocio. Mejor, pues cojonudo. Igual vamos a verlo. Segundo, la exploración. Los exploramos en todas las visitas. No es por vicio. Es porque es la segunda instrumento que me permite a mí saber si el paciente está mejor o peor o igual. Primero, ¿qué opina el paciente? Nadie mejor que él me lo va a decir. Segundo, ¿cómo está mi exploración en comparación con la exploración previa? Que siempre son iguales. Hasta ustedes ya se la saben. Venga, va, empiezo yo solo. Tercer instrumento, la resonancia. Hay más, menos o iguales lesiones. Y es posible que en breve tengamos un cuarto instrumento, que son los biomarcadores que estamos ahí intentando averiguar si somos capaces de saber
en una muestra de sangre si ustedes están mejor, peor o igual, en el mismo análisis de sangre que le hacemos para ver cómo está el hígado. Eso sería la leche. ¿Es posible? No quiero... Mercedes me decía, sé optimista. Bueno, soy optimista, pero no soy un demagogo. ¿Es posible que los neurofilamentos solos no vayan a ser capaces de predecir mucha cosa? Pero los neurofilamentos, junto con la resonancia, con la exploración física, que en nuestra unidad es fundamental, y con la anamnesis, es decir, ¿usted cómo se encuentra? Porque mejor, peor o igual es básico para empezar la visita, ¿no? Algunos incluso salimos al pasillo a verles caminar, les hacemos caminar por el pasillo, les medimos, les contamos. Es la forma en la que tenemos de trabajar. No tenemos una placa de toras que nos diga mejor, peor o igual, no tenemos una PSA, un análisis que diga el cáncer está recidiva o no. No lo tenemos, tenemos que buscarlo. Y mientras lo encontramos, nos manejamos pues, con lo que tenemos, que es imperfecto, pero es lo que hay. El problema no es no solo que no dé placer la resonancia, que hay otras cosas que dan más placer que la resonancia, seguro. Yo nunca he entrado en una resonancia, pero vamos, tampoco lo voy a hacer por vicio. El problema es que tampoco te resuelve todo. La resonancia te ve las lesiones, pero ¿cuántas veces están ustedes peor y la resonancia está igual? Ah, pues yo me encuentro peor. Y nosotros, pues claro, está usted peor. Hay muchas veces que las lesiones no se ven en la resonancia. Ustedes nos dicen que estás peor, nosotros lo exploramos y están peor y la resonancia está igual. Es que tenemos mucha fe en la tecnología y poca fe en lo que te dice el enfermo. Estará enfermo, pero tonto no es. Si está peor, te lo dice. Y si dice que está peor, es que está peor. No va a estar aquí. No sé si nos entendemos. Y eso pasa en esclerosis múltiple. Hay algo que se llama una disociación clínico-radiológica. El síntoma del enfermo va por un lado y la resonancia a veces va por otro. Y no te, claro, es que si no pasaríamos visita diciendo, ah, resonancia igual, pues siga usted igual. Resonancia igual, sigue usted igual. ¿Para qué les preguntamos y para qué los subimos en la camilla y para qué les quitamos los zapatos? Porque la resonancia no nos lo soluciona todo. Como no nos lo va a solucionar los biomarcadores, nos ayudarán, pero no nos van a dar este blanco, este negro. Porque la vida no es así, la vida es compleja. ¿Más preguntas? Bueno, o no, no, primero viene... No, ahora ya no hay más preguntas. Luego. Ahora ya dejamos a la doctora Romero Pinel que nos hable sobre el virus del Epstein-Barr, que es un tema que ella lleva trabajando desde antes que saliera por la tele y que es la que más sabe de esto, por lo menos de nosotros. Y luego ya la señora Pérez. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí, por aguantar aquí hasta el final. Un placer, de verdad, como siempre. Entonces, a mí me toca hablar del Epstein-Barr. Supongo que os lo imaginaréis, ¿no? Porque no sé si os suena alguna de estas portadas, pero esto fue como a mediados de enero del año pasado, del 2022, que, vamos, yo ni idea de esto hasta que una noche me llama mi hermano y me dice, oye, que acaban de decir mi hermano que vamos a saber de la enfermedad porque yo me dedico a esto. Y me llama, oye, que acaban de descubrir la causa de la esclerosis múltiple. Y yo, ¿cómo? ¿Pero qué me estás contando? Dice, no, que sí, que parece que es el virus este de la enfermedad del beso. Y hombre, esto del Epstein-Barr, ya hace tiempo que hay estudios que relacionan... Pobre, lo dejé un poco chafado, porque claro, me llamaba ahí como a darme el bombazo y voy y le digo, hombre, es que esto ya hay muchos estudios desde los años 80 que se viene estudiando este virus. Ah, bueno, nada. La verdad es que luego se lo agradecí infinitamente, o sea, luego cuando lo volví a ver le dije, oye, gracias por haberme llamado, porque al día siguiente, cuando ya salieron todas las noticias en todos los periódicos, yo ya me lo había estudiado. Porque, claro, luego vinisteis vosotros llamando, ¿no? Y además pude avisar a mis compañeros, oye, que ya sale la noticia esta del Epstein-Barr en medios locales, internacionales, de todo. Incluso alguno de nosotros tuvimos que participar en algún medio local a causa de esta noticia. Y si veníamos desde los años 80 estudiando este virus, ¿por qué de repente tanto rebombori, ¿no? Pues bien, porque salió este estudio. Y este estudio es un estudio muy bien hecho que hicieron en la Universidad de Harvard, y que venía a confirmar lo que otros estudios ya habían ido haciendo, ¿no? Que es lo que suele suceder en ciencia, ¿no? Que aquí vamos poniendo un granito, otro granito, otro granito, y al final se llega a una conclusión, ¿no? Y bueno, y este estudio está bien hecho y además pues lo lanzaron así como a los medios de comunicación y bueno, pues hizo que la gente lo conociera, ¿no?
Es un estudio que hacen con 10 millones de los estadounidenses. Cuando llegan al servicio militar les sacan sangre para ver si tienen el HIV o alguna otra enfermedad, ¿no? Entonces las muestras restantes las guardan y luego además les van repitiendo a los militares, les van repitiendo los análisis de sangre cada X tiempo y las muestras restantes las guardan. Entonces eso es ideal porque tienes ahí una colección de, aquí por ejemplo, de 10 millones de muestras guardadas, ¿no?, cada cierto tiempo, y con eso se puede hacer un montón de estudios. Entonces, esta gente lo que hicieron fue eso, ¿no?, mirar de esos 10 millones cuántos se habían diagnosticado en un periodo de como alrededor de 2 décadas de esclerosis múltiple. Y encontraron 800 pacientes que se habían diagnosticado desde que entraron en el servicio militar hasta el momento del estudio de esclerosis múltiple. Y los compararon con 1.500 personas que no habían sido diagnosticadas, pero que se parecían por edad, por sexo, y hicieron ese ajuste, ¿no? Entonces miraron, ¿qué pasa con el virus de Epstein-Barr en estos pacientes? La mayoría, de entrada, ya tenían el virus positivo. ¿Por qué? Pues porque el 95% de todos nosotros, o sea, aquí si nos ponemos ahora a mirar el Epstein-Barr, pues eso, hay un porcentaje muy alto aquí y yo qué sé, y en el cole de nuestro, ¿no?, bueno, en el cole a lo mejor todavía son pequeños, pero vamos, en la universidad, cuando lo miras, el 95% ya tienen el virus de Epstein-Barr positivo. O sea que es un virus que se coge muchas veces en la infancia, lo pasas como un resfriado y ni te enteras. Cuando lo pasas más en la adolescencia es esto de la mononucleosis o de la enfermedad del beso, ¿no? Entonces ya te enteras un poquito más, pero que cuando llegas a ser un adulto joven el 95% de las personas lo tienen, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que pasó. Tanto los controles como los pacientes con esclerosis múltiple, alrededor de eso, el 95-96%, ya eran positivos al inicio. Y se fijaron en los que eran negativos. ¿Qué pasa con los negativos? Los negativos, de 35 que encontraron que eran negativos, que luego llegaron a desarrollar la enfermedad, 34 se positivizaron para el virus. Hubo uno que no, dudan si a lo mejor es que se equivocaron en el diagnóstico incluso. O sea que, porque esta misma gente habían hecho un estudio unos años antes y les salía al 100%. Y los que no llegaban a tener la enfermedad, ya veis que un 57% así se positivizaron. O sea, que la diferencia es muy grande, ¿no? Había como, o sea, si tú miras comparando los que se positivizan para el virus y los que no, el riesgo para los que se hacen positivos era como de 30 veces más. O sea, que ahí es como con ese gran número de pacientes y de controles se confirma lo que se venía viendo en estudios previos, ¿no? Entonces, aquí os he puesto esto porque no sé si habéis visto hace como 10 días que volvieron a dar otra noticia, ¿no? Y entonces, a lo mejor, bueno, pues no sé, a mí me saltó un poco la alarma también. O sea, a veces las noticias ayudan, ¿no? Porque yo vi esta noticia en Televisión Española y dije, hostia, otra cosa del Epstein-Barr, ¿qué ha pasado? Y me fui a buscar el artículo. Y efectivamente, o sea, es otro estudio que han hecho en el Karolinska de Estocolmo, en Suecia, y aquí lo que miran es uno de los mecanismos por el cual el Epstein-Barr provoca, a ver, más que provoca la enfermedad, lo que se sabe es que es necesario tener el Epstein-Barr para desarrollar la enfermedad, ¿no? Es decir, que no es el único, no es que la desarrolle como tal, sino que si tú no has pasado el Epstein-Barr, es muy raro que tengas la enfermedad o prácticamente imposible, pero si tienes el virus positivo, esa es como la primera causa, luego necesitarás más, ¿no? Y entonces aquí lo que miran es cómo el virus de Epstein-Barr puede como desencadenar ese primer gatillo para que después ya vengan otras causas y ayuden a tener la enfermedad, ¿no? Y aquí pues lo que ven es esto, ¿no?, que hay como una reacción cruzada. Si tú has tenido el virus, hay unas las defensas se ponen como en marcha, crean unos anticuerpos que van a atacar ciertas proteínas del cerebro, de la médula. Y bueno, pues este es un ejemplo, hay muchos estudios más, pero es un ejemplo de estudios que están analizando en profundidad cómo el virus de Epstein-Barr puede dar lugar a la enfermedad, ¿no? Y entonces, pues bueno, es una buena noticia. En realidad, es buena noticia todo el conocimiento que tengamos, porque esto nos ayuda a poder llegar a tratamientos nuevos, o incluso está hablando de vacunas que se están estudiando para saber si tú haces que la gente no se infecte del virus de Epstein-Barr. ¿Esto puede hacer que no haya gente con esclerosis múltiple? Pues bueno, están en ello un poco, ¿no? Porque esto, tenemos que ser optimistas, ¿no?, y pensar que esto va a llegar a ser así, pero también cautos y esperar a ver qué dicen los estudios. Y lo que os decía, ¿no?, el virus del Epstein-Barr es una de las causas, es necesario para poder tener la enfermedad, pero no es la única. Porque si el 95% de las personas son positivas somos positivos para el Epstein-Barr, pues claro, habrían de 7 millones y medio que somos en Cataluña, pues 7 millones tendrían esclerosis múltiple y no 9.000, ¿no?
Entonces, pues claro, es una causa que pone como en marcha el mecanismo, pero se necesitan otras. Y otras son pues, que tengas unos factores genéticos determinados, ¿no?, que te predisponen. Tampoco hay ningún factor genético que si lo tienes sí o sí tengas la enfermedad, pero que te predisponen. Y otra serie de factores ambientales, ¿no?, el tabaco, una baja exposición solar, la obesidad en la adolescencia, el trabajo nocturno, que si fuera solo eso, pues yo qué sé, los médicos haciendo guardia, pues estaríamos todos malamente, ¿no? Y otra serie de causas que no todas van a estar en todos los pacientes, pero que la combinación de varias de ellas pueden dar lugar a la enfermedad, ¿no? O sea, en conclusión, estamos ante buenas noticias porque cada vez conocemos más cómo se desarrolla la enfermedad y eso nos va a permitir llegar a mejores tratamientos y ojalá al definitivo, ¿no?, algún día. Así que nada, muchas gracias y gracias por vuestra atención. Vale. Pues nada, Ala, ahora nos podéis atacar ya. Bueno, pues en esta fase, si os parece, intentaremos contestar a vuestras preguntas que habéis ido haciendo durante las charlas. Perdón si no llegamos a todas, creo que vamos un poco justos de tiempo, pero bueno, voy lanzando y entre todos intentaremos contestar como podamos, ¿no?, o ampliar la información. ¿Vale? La primera, nos preguntáis, ¿cuándo se considera que una medicación deja de ser efectiva o qué parámetros saltan la alarma de que se necesita un cambio de medicación? Misma, ¿no? Bueno, en principio lo que utilizamos para hacer los controles, como todos, bueno, como el doctor Martínez ya lo hemos ya comentado, es un poco el seguimiento tanto clínico como radiológico. Entonces, en el momento en el que el paciente presenta un brote o hay cambios en la resonancia, nos planteamos que la medicación no está siendo todo lo efectiva que nos gustaría y nos planteamos cambiar la medicación. En principio es un poco esto, los controles clínicos y radiológicos lo que nos ayuda a tomar esa decisión. Bueno, pues seguimos. Otra pregunta, preguntan respecto a cuánto tiempo se calcula que puede tardar a salir un tratamiento que restablezca la mielina. Y, bueno, esto, no, si queréis, ya lo contesto yo, que he hablado de nuevos tratamientos, ¿no? La verdad es que os he hablado del grupo de tratamientos que está mostrando en los ensayos preliminares algo más de eficacia o de que puedan aportar algo nuevo. Ya se ensayaron en su día algunas terapias de remielinización que parece que no estaba yendo tan bien como se esperaba inicialmente. Por lo que siguen en investigación y se están estudiando, pero no sé yo si en un futuro próximo vamos a tener algo realmente eficaz en ese sentido. Algunos de ustedes supongo que participaron en un ensayo clínico con una molécula que intentaba reparar la mielina y que en el ratón la reparaba estupendamente. Las fotos del nervio óptico del ratón eran que daba gloria a ver el nervio óptico del ratón. Estaba mejor el tratado que estaba estupendo, brillante, hermoso. Nosotros hicimos 2 o 3 ensayos clínicos al final con esa molécula, una neuritis óptica y 2 en esclerosis múltiple. Y al final ese ensayo clínico fue negativo. ¿Por qué? Porque esa molécula que nosotros inyectábamos, era un anticuerpo monoclonal que lo metíamos por la vena en infusiones en el hospital de día, no atravesaba la barrera hematoencefálica y no llegaba al encéfalo, que en el ratón parece ser que sí, pero en el humano no. Esto es una cosa habitual, es decir, de cada 20 tratamientos que en un ratón funcionan, uno funciona en un humano, porque a pesar de que parece que somos iguales, no somos iguales. Bueno, solo hay que verlo, ¿no? Pero aquello fue un fracaso, pues según se mire, sí, fue un fracaso porque teníamos muchas esperanzas puestas, pero nos enseñó una cosa, nos enseñó cuál es la cerradura. La llave no funcionaba, esa llave no era buena, pero la cerradura era la correcta, el nogo. Y ahora están, ¿no?, en ese camino, porque ya sabemos dónde está la cerradura, aquella llave no servía, pero se están intentando explorar otras llaves que abran esa cerradura. Porque aquello supuso, a pesar de que el tratamiento no se comercializó nunca, un gran avance en el conocimiento de cuáles son los mecanismos mediante los cuales se repara la mielina, aunque aquella llave no fuera la buena. Pero a partir de ella sabemos dónde tenemos, ¿no?, en qué puerta tenemos que abrir.
Vale, seguimos alguna otra pregunta. Luego preguntan también si en esta enfermedad, si solo el tratamiento se basa en medicación o si se puede hablar un poco de la alimentación, ¿no? Si hay otros mecanismos para bajar la inflamación, otras terapias no farmacológicas. Pues sí, sobre todo lo que hay que hacer mucho hincapié es en el hecho de dejar de fumar. Se ha visto, está muy claro que el fumar empeora la enfermedad, la evolución de la discapacidad. Esto es algo que no se conocía hasta ahora, hace unos poquitos años. Y a mí, sinceramente, yo era de las que cuando me preguntaban, ¿puedo seguir fumando? Hombre, es malo para, ¿no? Pues tener cáncer, infartos, tal, pero bueno, para la enfermedad, pues ni sí ni no. Pues ahora ya el discurso ha cambiado porque han cambiado los estudios y han cambiado los datos, ¿no? Y entonces ahora ya sí que decimos, por favor, cuando damos el diagnóstico, igual no es el mejor momento, ¿no? Pero ve pensando en que tendrás que dejar de fumar en algún momento y eso sí que se ha visto que hace que la evolución de la enfermedad sea mejor. En cuanto al ejercicio, es otra medida así higiénico-dietética que se aconseja mucho también porque también se ha visto que hacer ejercicio es bueno para la evolución de la enfermedad, o sea que muy bien, yo creo que las charlas de antes, ¿no? Que nos explicaba aquí Jordi cómo hace su maratón esta de piscinas y tal, pues que nos sirva un poquito de ejemplo, ¿no? Porque realmente eso va muy bien para mantener la enfermedad a raya. Y luego la dieta, pues dieta saludable mediterránea es lo que se ha aconsejado siempre. No sé si queréis añadir algo más, ¿no? Es decir, las dietas es una cuestión reverberante. Cada X años nos sale una dieta milagrosa que trata la inflamación de la esclerosis múltiple, la paleontológica o no sé cuál era, la paleodieta o la paleolítica. En fin, no. Ya tenemos resultados de estudios, en fin, con metodología científica, que lo que te dicen es que lo que es mejor para la enfermedad, como era de esperar, es una dieta tipo mediterráneo. Tipo, literalmente, tipo mediterráneo, variada, en fin, no hace falta que vengas a comer al Mediterráneo, puedes comer en Boston, siempre y cuando sea tipo mediterráneo, la normal de aquí, vamos, o sea, nada especial, ¿no? Esa es la dieta que tiene, mejores resultados que cualquier otra dieta en la esclerosis múltiple. Y si mañana sale un estudio que dice que hay un suplemento, ustedes serán los segundos en saberlo después de nosotros, pero mientras tanto, coman ustedes de todo, de forma razonable y ya está. Vale, aquí nos preguntan también sobre, ¿no?, en relación a lo de los tratamientos personalizados. Claro que hablábamos antes no mucho de primera línea, segunda línea, tercera línea. Si esto significa que esto ahora ya no es válido, ¿no? Lo dicen por experiencia, porque conocen que hay algunos pacientes, ¿no?, que se les ofrece incluso ofatumumab como primera opción, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con esto de las líneas? Lo de las líneas era una clasificación que teníamos antes, pero realmente sí que en los últimos tiempos se han ido difuminando. O sea, yo creo que el objetivo cuando nos planteamos de poner una medicación es esto, ¿no? Intentar ver al inicio de la enfermedad si la enfermedad la podremos controlar con un tratamiento de moderada eficacia o si necesitaremos alta eficacia y ponerla desde el inicio. Entonces, primera y segunda línea yo creo que es una nomenclatura que se ha quedado antigua a día de hoy y vamos un poco más en este camino, ¿no? De personalizar el tratamiento según el nivel de actividad que tenga cada persona y viendo también esto, ¿no? El perfil de efectos secundarios de cada medicamento que se puede adaptar mejor a cada uno. No sé si queréis añadir algo más. O sea, nosotros, los médicos, los que están aquí sentados, nunca nos ha gustado lo de primera y segunda línea. Nunca. Porque primera y segunda línea, ¿qué quiere decir? ¿No? Nosotros nos gusta más hablar, a los médicos, de beneficio y riesgo, ¿no? ¿Cuál es el beneficio y cuál es el riesgo de este fármaco para esta persona en este momento? No es lo mismo estar embarazada que no estar embarazada. No es lo mismo tener 75 años que tener 35. Entonces, lo de las líneas, esto era más una cuestión de la administración y de la industria farmacéutica que nos querían clasificar y decir lo que teníamos que hacer y dejar de hacer. Pero eso se ha roto ya, porque con 18 fármacos ya no puede haber líneas y ya está. Lo de las líneas yo pienso que hemos conseguido que pasara a la historia y ahora hacemos, en fin, ahora hacemos medicina personalizada, que antes no. En fin.
Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, si caben muchas preguntas más o no. Fatal. Fatal. Hacemos, si queréis, una última. Y bueno, otra pregunta es, claro, ¿qué hacer cuando parece que nada va bien, ¿no? Cuando se han probado muchos tratamientos, parece que ninguno acaba de ir bien y que incluso estás mejor casi sin tratamiento, ¿no? Porque en esa época pues, no tienes ningún efecto secundario. Que si en alguna ocasión es mejor dejar todos los tratamientos, ¿no? y dejar que el cuerpo haga lo que tenga que hacer, ¿no? Literalmente. Tela la pregunta. Claro, habría que ver en cada caso en particular. O sea, suspender los tratamientos a veces, aunque parezca que no funciona, algo hace. Y entonces ha pasado veces, ¿no? De decir, pues lo dejo y luego la cosa iba peor. Entonces, a ver, antes de retirar un tratamiento también nos lo tenemos que pensar bien. Sí que es verdad que hoy en día tenemos muchas más herramientas que las que teníamos hace unos años. O sea, por suerte la investigación ha seguido adelante a pesar de crisis y de pandemias y de cosas y van saliendo medicamentos y siguen habiendo medicamentos en investigación. Con lo cual, el hecho de que ahora la cosa esté yendo mal no quiere decir que en un año, en dos años, en cinco tengamos medicaciones que nos puedan ayudar. Con lo cual, dejarlo estar todo, al menos a mí, me cuesta retirar un tratamiento pensando que no hace nada. Otra cosa es que esté dando efectos adversos y que pensemos que por el beneficio que estamos obteniendo los daños son peores. En este caso, pues nos lo planteamos. Y luego también está intentar ayudar desde otros sitios, es decir, ejercicio, lo que decíamos, ¿no? Si a nivel de dieta o de controlar la obesidad, si esto puede ser un factor que esté limitando la movilidad en ese momento, es decir, buscar ya no solo lo que es el tratamiento farmacológico, sino intentar tratar las comorbilidades que puedan estar empeorando la situación del día a día de cada persona, ¿no? Entonces, pues también atacar por estos otros frentes que no son propiamente quizá la propia esclerosis, pero que también pesan en el día a día. No sé si queréis complementar. Añadir que claro, o sea, somos médicos de raza. O sea, es posible que en algún momento les aconsejemos a ustedes retirar el tratamiento si el beneficio no supera el riesgo inmediatamente, que sería de esa circunstancia. ¿Es posible que les aconsejemos a ustedes alguna vez no hacer nada? No. No. No hacer nada, no. No sé si me explico. Hay un tratamiento que consideramos que el beneficio no supera el riesgo, le buscaremos alternativas, otro tratamiento o un ensayo clínico, pero el no hacer nada para un médico que trata enfermos como ustedes no es una opción. ¿Me explico? No. O sea, una cosa es retirar un tratamiento y otra cosa es no hacer nada. Siempre encontramos alguna opción. A veces nos cuesta, pero siempre la encontramos. Vale, pues lo dejamos aquí si queréis. Bueno, nada, pues de nuevo, gracias a todos por haber venido. Nos seguimos viendo como siempre y nada, que vaya todo muy bien.